Toda esta zona forma parte de un complejo kárstico de primer orden, con multitud de cuevas. Hay que caminar con cuidado, ya que vemos varias simas en el entorno. Se adivina en que hubo un tiempo en que el paraje debió estar más despejado y ser utilizado para encerrar ganado, el cual podía resguardarse de la lluvia en las cuevas. Estos carros debieron colocarse aquí para protegerlos de la lluvia y retrasar así su deterioro. Cuidado al caminar por esta zona del complejo, hacerlo con buena luz, pues he observado multitud de agujeros y falso suelo entre el musgo y el polvo. Existe multitud de entradas a pequeñas galerías, especialmente por la parte derecha. Cuando descendimos a la enorme e impresionante dolina de la parte del complejo kárstico llamada la Cueva del Molín, pudimos ver un pequeño río subterráneo que aflora un pequeño trozo en el fondo de esta dolina, y vemos la cueva que conecta con el lugar donde estuvimos antes. Un lugar de cuento. Parece que hemos retornado al Jurásico.